Esta es una historia acerca de usted. No sabemos si se parece usted a este hombre. O a este. Usted puede ser alto o bajo, trigueño o rubio, rico o pobre, grueso o delgado, hombre o mujer. Pero no importa quién sea ni dónde viva, ustedes son todos iguales bajo la piel. Así que agrupemos a toda esta gente y tendremos una persona media. Podría ser cualquiera, digamos, usted. Usted es campesino y tendrá tierra. Y la cultivará. Va a trabajar, ¿eh? Un hombre industrioso como usted merece una buena casa. Y necesita un buey para que le ayude. ¿Eh? ¡Ah, me olvidaba! Mejor ahora, ¿no? Y finalmente le daremos un cerdo y unos pollos. ¿Qué aprecia usted más? Díganos, ¿qué considera su más valiosa posesión? Usted cree que es el buey, pero suponga que se lo robaran. Usted podría vivir sin él, luego no sería su más valiosa posesión. ¿Podrían ser el cerdo y los pollos? Supongamos que se enfermaran y murieran. Señor cerdo, se murió. Gracias. Es triste que haya perdido todo su ganado, pero aún tiene la casa. ¡Ah, mi casa! Esa es mi más valiosa posesión. Pero, ¿y si se le quemara la casa? Así. Ahora lo perdió todo. No tiene nada que valga. Pero, ¿no olvidó algo? ¿Y su cuerpo? ¿Eh? Sí, su cuerpo. Con ese cuerpo fuerte y saludable, puede reconstruir su casa. Y trabajar y cambiar cosecha por otro buey. Y otro cerdo y otros pollos. Entonces, bien se ve que su más valiosa posesión es su propio cuerpo. Y para mantenerlo saludable, debe aprender algo acerca de él. Espléndidos músculos. Usted sabe que son muy importantes. Le dan fuerza para moverse y trabajar. Si pudiéramos mirarlo por dentro, veríamos su esqueleto, los huesos de su cuerpo. ¿Para qué sirven esos huesos? Quítese el esqueleto y verá. Abajo. ¿Ve? Necesita el esqueleto. Es la armazón que sostiene su cuerpo. Se lo devolveremos. ¿Dónde está? Oh, aquí está. Vamos, flojo. Arriba. Estos huesos y músculos toman su vigor de lo que usted come. Siéntese aquí y le daremos algo. Aquí tiene. Mientras come, vamos a mostrarle lo que le ocurre a esa comida al recibirla a su cuerpo. Si abre la boca, entraremos y veremos lo que pasa. Gracias. ¿Ve? Los dientes trituran la comida que al mismo tiempo se mezcla con la saliva, la cual ayuda a digerir. Ahora, al tragar, la comida va al estómago. Su estómago trabaja y revuelve la comida hasta reducirla a una masa suave y pulposa. Y ahora la comida baja a los intestinos. Aquí es donde su cuerpo empieza realmente a usar la comida. Usted dirá, ¿cómo puede la comida en los intestinos dar vigor al resto del cuerpo? ¿V?
veamos lo que le pasa a la comida. De esos tubitos unidos a sus intestinos, son vasos sanguíneos. Recogen la comida y la mandan por una serie de ríos y canales llamada torrente circulatorio. He aquí su corazón. En plena actividad día y noche es la bomba que mantiene fluyendo el torrente circulatorio por su cuerpo. Sí, es la sangre la que lleva la comida a los huesos y los hace fuertes. Y a los músculos y les da energía. Por eso debe comer el tipo apropiado de comida. No es bueno llenarse de una sola cosa, digamos, frijoles. Toda comida debe tener variedad. Vea la que le dimos. Maíz, pollo, una legumbre y fruta. Hay variedad de alimentos, alimentos que le darán energía a todas las partes de su cuerpo. No tiene que comer solo estas cosas. Hay otras frutas, verduras y carnes igualmente buenas. Lo importante es tener distintos tipos en cada comida. Ahora, el cuerpo necesita algo más para funcionar bien. El aire que respira. ¿Ha pensado lo importante que es para su cuerpo? Veamos. Si miráramos su pecho por dentro, veríamos los pulmones. Ahora, inhale y exhale. Inhale y exhale. Espere. Aguante la respiración. Ve lo que pasó. Su cuerpo usó el aire tomando todo lo bueno. Bien, echemos fuera el aire malo. Y aspiremos aire puro. Ah, mejor, ¿eh? Sí, el cuerpo necesita aire puro continuamente. Por eso su casa necesita una ventana para que pueda respirar aire puro mientras duerme. Ahora que ha aprendido muchas cosas acerca de su cuerpo, quizás se diga, ¿para qué me sirven? Bueno, aquí entra su cerebro. Si miráramos por dentro su cabeza, veríamos el cerebro que pone a funcionar los conocimientos. Su cerebro es algo maravilloso que ya le ha ayudado mucho a proteger su cuerpo. Le enseñó a cosechar para que el cuerpo tuviera buenos alimentos. Y a usar el buey para que le ayudara. Y a construir la casa para protegerse de la intemperie. Con su cerebro puede aprender muchas cosas nuevas de su cuerpo, cómo mantenerse fuerte y saludable y libre de enfermedades, pues recuerde que su cuerpo es su más valiosa posesión. Aprenda a cuidarlo.